Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean ustedes bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de matemáticas. Soy el profesor Marcial Rivera. En esta sesión se tiene como objetivo concebir a las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Lo anterior tiene como propósito vincular conceptos fundamentales. Se les pide tener a la mano cuaderno, lápiz y goma. Por otra parte, si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Y si ya se cuenta con lo requerido, comencemos. Una de las propiedades de los números reales es el orden. Esto quiere decir que si comparan dos números, uno de ellos será mayor, igual o menor que el otro número. Esta tricotomía se usa para estudiar y entender algunos problemas, teniendo en mente que siempre se cumple solo una de las tres posibilidades. La humanidad ha usado esta propiedad para su desarrollo, en específico cuando se tuvo la necesidad de contar. Por ejemplo, para cuantificar la cantidad de animales existentes con el desarrollo de la ganadería o para los productos de intercambios en los trueques. Así también, se hacían relaciones uno a uno con pequeñas cuentas, guijarros, nudos en una cuerda e incluso con los dedos. Al hacer uso de este conteo, el de los guijarros, con el ganado se podía verificar una de tres situaciones. Si el conjunto de guijarros era mayor que sus animales, indicaba la falta de alguno de estos, mientras que si coincidía uno a uno, los guijarros representaban bien a la cantidad de animales. Pero si los guijarros eran menos que los animales, indicaba algunos nacimientos o la llegada de algún animal ajeno a la manada. De este modo, con este sistema, era posible llevar un único registro mediante un proceso de comparación. El siguiente gran salto en la comparación de cantidades vino con la recta numérica, usada para representar a los números como puntos. La comparación de números en la recta numérica permite saber la tricotomía correcta, es decir, si un número se encuentra a la derecha de otro, este es mayor y la relación entre ambos se representa con el símbolo mayor que. Así, el número 4 es mayor que 3 al encontrarse a la derecha del mismo. También se puede decir que el número 4 se ubica a la izquierda del número 5, por lo que es menor, y la relación se representa con el símbolo de menor que. Y finalmente, está la igualdad, en donde 4 es igual a 4, sin importar cómo esté representado. Por ejemplo, 32 octavos es igual a 2 más 2, e incluso igual a la raíz cúbica de 2 elevado a la sexta potencia. Pero, ¿cómo se conoce la relación entre dos fracciones si la representación gráfica no es suficiente? Por ejemplo, en los números 11 dieciséisavos y 8 doceavos, se tienen fracciones equivalentes con el mismo denominador. De este modo, la comparación depende de los numeradores. El denominador común de 12 y 16 se obtiene con su factorización entre los números primos. Mitad de 12 es 6, mitad de 16 es 8, mitad de 6 es 3 y de 8 es 4. La mitad de 3 no es exacta y de 4 es 2, mitad de 2 es 1 y tercia de 3 es 1. Después, se multiplican los factores primos y se obtiene 48. 11 dieciséisavos se multiplica por 3 tercios, igual a 33 48avos. Y 8 doceavos se multiplica por 4 cuartos, igual a 32 48avos. Así, al tener el mismo denominador, se comparan los numeradores. 33 48avos es mayor que 32 48avos, teniendo como su equivalente que 11 16avos es mayor que 8 doceavos. Una forma simplificada
para realizar lo anterior es utilizar los productos cruzados, es decir, multiplicar a cada numerador por el denominador contrario. Esto funciona porque se están encontrando los numeradores de fracciones equivalentes que tendrían el mismo denominador. Así, en 11 16avos y 8 12avos se multiplica 11 por 12 y el resultado es 132. También se multiplica 8 por 16 y el resultado es 128. Como 132 es mayor que 128, entonces se concluye que 11 16avos es mayor que 8 12avos. Una tercera forma de saber la relación de orden entre dos fracciones es escribirlas en su forma decimal. Por ejemplo, la fracción 11 16avos es equivalente a 0.6875, mientras que la fracción 8 12avos es equivalente a 0.6666 periódico, truncada a 4 cifras. Con ambas equivalencias, se tiene la posibilidad de compararlas y observar que 0.6875 es mayor que 0.6666. Ya que se está trabajando con números decimales, revisemos cómo comparar dos números decimales. Si se comparan los números 0.19 y 0.185, se puede cometer el error de asegurar que 0.185 es mayor que 0.19. Esto por la costumbre de que en los números enteros positivos, un mayor número de cifras indica mayor valor. Así, para evitar este error, se pueden expresar ambas cantidades en el mismo orden decimal. Esto es, 19 centésimos es igual a 190 milésimos. De esta manera, al comparar 190 milésimos con 185 milésimos, se está menos susceptible al error. Y podemos afirmar que 0.19 es mayor que 0.185. O bien que 190 milésimos es mayor que 185 milésimos. Otra manera de hacer la comparación es verificar cada cifra decimal con su igual, es decir, comparar décimos con décimos, centésimos con centésimos, milésimos con milésimos y así sucesivamente, comprobando todas las cifras decimales hasta encontrar cuál número es mayor o menor. Por ejemplo, en los números 0.001455852 y 0.001477148, al comparar los décimos y centésimos, se observa que son cero en ambos casos. Incluso la cifra en la posición de los milésimos es igual en ambos. Así como la cifra en los diez milésimos es 4 en ambos casos. Pero al llegar a los 100 milésimos, las cifras son distintas. Para este caso, son 5 y 7. Y como 5 es menor que 7, entonces sabemos que el número 0.001455852 es menor que 0.001477148, sin la necesidad de comprobar el resto de los dígitos. Otra aplicación para la comprobación entre dos cantidades es al ordenar una lista de números. En el presente, las computadoras emplean varias estrategias para lograrlo, y uno de los algoritmos más famosos es el método de burbuja. Este método funciona al revisar cada elemento de la lista por ordenar con el siguiente, y en caso de que estén en orden equivocado, intercambiarlos. Para demostrar el método de la burbuja, se realiza una simulación con el diagrama de flujo de las operaciones que realiza una computadora y así ordenar el listado de números de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. 12, 4, 73, 41 y 8. Antes de comenzar la simulación, se analiza el diagrama de flujo y para ello se parte del inicio. La primera instrucción es seleccionar el primer valor,
Este se compara con el siguiente valor y se toma la primera decisión, en donde, si el valor seleccionado es mayor que el siguiente, se intercambian los valores y se pasa al siguiente número. Si el valor seleccionado es menor que el siguiente valor, la instrucción es pasar al siguiente número. El siguiente paso en el diagrama es la toma de decisión, en donde se pregunta, ¿este es el último número? Si la respuesta es no, se regresa a la comparación de cuál número es mayor. Si la respuesta es sí, se continúa con la siguiente toma de decisión. En ella, la pregunta que se plantea es, ¿la lista de números está en orden ascendente? Si la respuesta es no, se regresa a la primera instrucción. Pero si la respuesta es sí, se concluye con el proceso. Para guiar el proceso, una flecha indica en qué parte de la lista se está trabajando. El algoritmo, como ustedes ya saben, comienza en inicio y procesa el primer valor, 12. Después, se compara con el siguiente número, que es 4. Y como 12 es mayor que 4, se intercambian y se pasa al siguiente número. ¿Pero este es el último número? No. Ahora, se compara el número 12 con el 73. Como 12 no es mayor que 73, entonces se pasa al siguiente número. De igual modo, se comprueba la pregunta, ¿este es el último número? No. Por esta razón, se compara el 73 con 41. 73 es mayor que 41. Entonces, se intercambian lugares y se pasa al siguiente número. Como este tampoco es el último número, se compara el 73 con 8. 73 es mayor que 8 y se intercambian para avanzar al siguiente número. En esta ocasión, sí se llegó al último número, por lo que se comprueba. ¿Están los números de la lista en orden? Como la respuesta es no, se ha terminado con un ciclo completo. Por esta razón, se vuelve a iniciar seleccionando el primer valor. En esta ocasión es 4 y se compara con el 12, que al no ser mayor, se pasa al siguiente número. Como no es el último número, se compara con el 41, que al no ser mayor, se pasa al siguiente número. Al no ser el último número, se compara con 8, siendo mayor el 41, por lo que se intercambian para seleccionar el siguiente número. Finalmente, al no ser el último número, se compara el 41, que no es mayor que 73, y se selecciona el siguiente número. Como es el último número y no están en orden ascendente todavía, se comienza con el tercer ciclo. Se selecciona el primer número y se compara con el segundo. 4 no es mayor que 12 y seguimos con el siguiente número, que tampoco es el último. Al comparar 12 con 8, teniendo en cuenta que es mayor, se intercambian y se selecciona el siguiente número. 12 no es mayor que 41 y se selecciona el siguiente número. 41 no es mayor que 73 para llegar al final de la lista. De nueva cuenta, se comprueba con la pregunta, ¿están los números de la lista en orden? La respuesta es sí, por lo cual se cumple el cometido. Para cualquier computadora moderna, este proceso se realiza en solo una fracción de segundo y el método de burbuja es apenas una de muchas maneras para ordenar los valores numéricos de una lista. Ahora, si se comparan dos números y a estos se les suma la misma constante, la relación de orden permanece inmutable. Por ejemplo, el número 8 es mayor que el 2. Si a ambos números se les suma el número 10,
se tiene que 8 más 10 sigue conservando el ser mayor que 2 más 10. De la misma manera, se resta 8 en ambos números, es decir, 8 menos 8 sigue conservando la condición de ser mayor que 2 menos 8. Pero ¿cómo es posible que el 0 sea mayor? Ustedes ya saben que en las relaciones de orden, el 0 se sitúa a la derecha del 6 negativo, por lo que es mayor. Expresado de otro modo, es una cantidad mayor no tener nada o 0 que tener un faltante de 6. Si esta misma relación se multiplica por un número positivo, también se mantiene la relación de orden. 8 por 3 es mayor a 2 por 3. Pero si la multiplicación es con un número negativo, la relación de orden cambia. Por ejemplo, al multiplicar 8 por 3 negativo, se obtiene 24 negativo. Y al multiplicar 2 por 3 negativo, se obtiene 6 negativo, teniendo que 24 negativo es menor que 6 negativo. La propiedad de la tricotomía también se puede emplear con expresiones algebraicas, las cuales se pueden comparar usando mayor que, menor que o igual. La expresión 3x más 1 es mayor a 16 indica que hay valores para x los cuales satisfacen la condición de tener un resultado mayor a 16. El resultado que no cuenta con un valor único se obtiene con un conjunto de soluciones. ¿Para qué valores de x se cumple la expresión 3x más 1 mayor que 16? Se despeja x al restar 1 de ambos lados de la comparación y después dividir ambos lados entre 3. Como el valor de x debe ser mayor que 5, el conjunto de las soluciones está formado por los números mayores que 5. Para verificar la comparación, se proponen valores dentro del conjunto solución y otros fuera de él. El primer valor propuesto es 5, y como 5 no es mayor que 5, la comparación es incorrecta. Así, 3 que multiplica a 5 más 1 es igual a 15 más 1 igual a 16. Como se había previsto, el 16 no es mayor que 16. Pero al seleccionar un número mayor a 5, por ejemplo, 5.01, que pertenece al conjunto de soluciones, la comparación es verdadera. 3 por 5.01 es igual a 15.03, más 1 es igual a 16.03, y se cumple que este es mayor a 16. Así, cualquier valor mayor que 5 cumple con la condición dada. En casa, verifiquen más valores, por ejemplo, 6, 10, 200 o cualquier valor mayor que 5, para comprobar que el resultado es mayor que 16. Por otra parte, las comparaciones también se aplican en los porcentajes. En el siguiente ejercicio, se analiza el precio final de un producto con diferentes posibilidades de descuento. Saber verificar cuál es el precio más conveniente es una de las habilidades a desarrollar durante la formación académica en beneficio de su economía. Para un televisor de 32 pulgadas, modelo 8H, con un precio de 4.800 pesos, las opciones son las siguientes. En la tienda número 1 se ofrece un descuento del 20%, más un 15% adicional sobre lo ya rebajado. En la tienda número 2, se ofrece un descuento del 15% más un 20% adicional sobre lo ya rebajado. En la tienda número 3, se ofrece un descuento del 35% más unos lentes de sol de regalo. Y en la tienda número 4, se ofrece un 30% de descuento
con un 5% adicional. Antes de calcular cuáles son los valores finales en el precio de cada tienda, se debe responder cuál es la tienda que escogieron y por qué. Escriban en su cuaderno la respuesta y al final verifiquen que sea correcto el motivo por el cual escogieron esa tienda. Calculen cada uno de los precios finales por separado. Para la tienda número 1, se calcula el 20% de descuento del precio original y sobre ese precio con descuento se calcula el 15% de descuento adicional. En la primera tienda, se pueden emplear las siguientes estrategias de cálculo. Se calcula el 1% del valor de la televisión, que requiere muy poco cálculo porque se logra recorriendo el punto decimal dos lugares a la izquierda, que es lo mismo que dividir entre 100, y así se obtiene 48 pesos. Después, se multiplica 48 por 20 y así se conoce el total del primer descuento de la televisión. Al restar el valor original, el 20% de descuento, que son 960 pesos, se tiene el precio de 3.840 pesos. Y se repite el procedimiento, tomando como 100% esta nueva cantidad, 3.840 pesos. El 1% se obtiene recorriendo el punto decimal dos lugares a la izquierda, resultando en 38.40 pesos. Después, se multiplica 38.40 por 15 y se obtiene que el descuento adicional es de 576 pesos. Al restarlo del precio ya rebajado, se tiene un precio final de 3.264 pesos. Para el televisor de la segunda tienda, se emplea un método diferente para el cálculo de los descuentos. En esta ocasión, se sabe que el primer descuento es del 15%, por lo que se paga el 85% del valor inicial. Para obtener el porcentaje a pagar de forma directa, se multiplica el precio de 4.800 pesos por el 85% en su forma decimal, 0.85, y así se tiene el precio menos un 15% de descuento. El resultado es 4.080 pesos, valor al que se le aplica el descuento extra del 20%. Y se repite el procedimiento porque la cantidad a pagar es el 80% del valor actual. Se multiplica 4.080 pesos por el valor decimal 0.8, que representa el valor menos el 20% de descuento adicional. Como precio final, la tienda número 2 ofrece el televisor de 32 pulgadas modelo 8H en 3.264 pesos. Para la tienda número 3, se cambia de nueva cuenta el procedimiento y como solo es un descuento del 35%, se revisa cómo obtenerlo con la calculadora. El procedimiento podría variar con otro tipo de calculadoras. El precio antes del descuento es de 4.800 pesos. Esta cantidad se introduce en la calculadora. Después, se presiona la tecla de resta. Se introduce el número 35 más la tecla de porcentaje. Al hacerlo, aparece en la pantalla cuánto es el 35% del precio de la televisión. En este caso, es de 1.680 pesos. Y al presionar la tecla de igual, se obtiene un precio de 3.120 pesos. Para la cuarta tienda, se ofrece un descuento de 30% más un 5% adicional que se puede calcular con una igualdad de razones. El valor del descuento X entre el valor total 4.800 pesos debe ser la misma razón que 30 entre 100%. Al despejar X en la igualdad, el descuento es igual a 30 por 4.800 sobre 100. El resultado de las operaciones es 1.440 pesos
que corresponde al 30%. Y al restarlo del total, se obtienen 3,360 pesos. Se repite la estrategia con esta última cantidad y ahora se obtiene el 5%. De las operaciones, se obtiene el valor de 5% equivalente a 168 pesos, que al restarlo del precio rebajado, se obtienen 3,192 pesos. Con los costos calculados en cada una de las tiendas y aplicando los descuentos correspondientes, es posible tomar una decisión informada sobre la tienda que nos ofrece el precio más conveniente para comprar un televisor. Una decisión precipitada contribuye al error de que cada una de las tiendas ofrece al final un 35% de descuento. Pero después de realizar los cálculos, se puede observar lo siguiente. En la tienda número 1 y 2, ofrecen el mismo precio con dos ofertas que parecen distintas, pero que al final son equivalentes a la misma cantidad. Lo que se puede concluir es que aplicar el mismo descuento con un orden diferente permite obtener el mismo resultado. Para la tienda 3 y 4, se puede observar que obtener el 35% y sumar 30% más el 5% de descuento adicional no tienen por resultado la misma cantidad, porque el descuento de 35% es mayor que un 30% más el 5% adicional. Al final de las comparaciones, la oferta con mayor ahorro está en la tienda número 3, que obsequia a los compradores unos lentes oscuros como estos. Durante la sesión, se hizo un recuento sobre la utilidad que tiene saber cómo comparar cantidades de manera correcta. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Soy el maestro Marcial Rivera y nos seguimos viendo aquí, en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.